propio, incluso que ha dado la vida al servicio de su comunidad. San Bartolomé fue uno de los apóstoles, de los 12 apóstoles de Jesús. Él también, después de que Jesús murió y resucitó, los mandó a predicar el Evangelio. Él fue uno de ellos. También lo último que hizo pues, fue dar la vida por Jesús, por eso los reconocen como santos. Pero tenemos que recordar que el santo por excelencia es Dios, es Jesús, es el santo de todos los santos. Y en cada lugar, aparte de que hay un patrono, en cada lugar siempre está presente Dios. Dios se manifiesta en medio de los santos. Dios le da la fuerza, en este caso a San Bartolomé, para aguantar los tormentos, para aguantar el sufrimiento. Entonces, es el nicho, el lugar donde va el santo, pero hay que recordar que Dios es el santo de todos los santos. Y nuestro corazón es el lugar donde está Dios en cada uno de nosotros.